Hola padres, estamos buscando socios corporativos o fundaciones para seguir produciendo podcasts queridos por miles de padres y niños en Estados Unidos, América Latina y España. Si su empresa o fundación quiere asociarse con Cumbre Kids para obtener más visibilidad, contáctenos en kids@cumbremedia.com. Vamos a dejarlo también en la descripción del episodio. Así que vamos a inspirar juntos a nuestros camaleones. ¡Hola, camaleones! Hoy nos adentramos en las frondosas selvas de Borneo y Sumatra para conocer a uno de los seres más fascinantes y cercanos a nosotros, los orangutanes. Estos increíbles primates con su pelo rojizo y su gran inteligencia nos enseñarán sobre la vida en los árboles y la importancia de la familia. Prepárense para descubrir cómo las mamás orangutanes cuidan a sus crías por largos periodos en la infancia, cómo sobreviven en la selva y qué los hace tan especiales. Vamos a adentrarnos en el mundo de los orangutanes ya. Ok, camaleones, bienvenidos todos. Yo soy Herwin Riera y por acá estoy muy bien acompañado con la pequeña Isa. Hola, Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Herwin? Súper bien, alegre y contento de que estés nuevamente compartiendo con nosotros. Yo también estoy demasiado feliz y te tengo muchas cosas que contar. Ah, muy importante. Antes de eso, hoy vamos a hablar sobre qué, Isa. ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué animal? Del orangután, perfecto. Bueno, vamos primero a hablar un poco de tu vida. Antes de pasar al tema del orangután, cuéntame qué ha pasado en tu vida. Bueno, te voy a contar que me quitaron un lunar. Ah, te quitaron un lunar. ¿Por qué? Porque es que me está sangrando mucho. Y me lo sacaron con un sacabocado. Y también me lo... cauterizaron. Me lo cauterizaron. Wow. Y cuando me lo cauterizaron me dolió muchísimo. Sí. Me molesto, me quedo doliendo ese consultorio a Isa quemada. ¿Y llorabas así, gritabas a todo pulmón? No. ¿No? Me tuve que aguantar para que si me dieran un premio. Oh. qué fuerte, pero bueno, ya pasó. Sí. Ya pasó y ya sí. Estás bien. Bueno, hoy vamos a hablar, Isa, del orangután, y este animal está sorprendente porque estaba leyendo sobre sus brazos, cómo lo usan para colgarse entre las ramas y qué tan importantes son las ramas para ellos. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso que son súper importantes porque no pueden vivir sin ellos. Sin los árboles. Sin los árboles, entonces pues tienen que estar colgados prácticamente. Sí, totalmente. Averigüé que son muy inteligentes y que pueden utilizar plantas medicinales. Ah, cierto. O sea que se curó un orangután por ahí, ¿viste? Que se curó con una planta medicinal. Sí. ¿Y cómo lo hizo? Se metió la plantica en la boca, La masticó. Con su dedito, junto en el dedito, y así sucesivamente. Y luego, cuando estuvo seguro de que estaba listo, se puso una hojita y ya. ¿Y ya? ¿Y cuánto tardó en curarse? Por ahí un mes completamente, y en una semana ya está, pues, bien. ¡Wow! ¡Qué inteligentes los orangutanes! Bueno, te cuento, Isa, que hoy vamos a hablar con Agustín López. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a tu programa, Berwin. Encantado de estar en El Camaleón. Y bueno, pues para los que no me conocéis, mi nombre es Agustín López Goya, soy biólogo y trabajo en el Zoo Aquarium de Madrid desde hace ya muchos años. Y estoy encantado de poder hablar un poquito con vosotros e intentar resolver vuestras dudas. Excelente. Bien, Isabela, ¿qué te parece entonces si hoy conocemos el orangután? Sí. Perfecto. Vamos entonces a conocer el orangután.
Ok, antes de seguir, a todos los padres les cuento que ahora tenemos un canal exclusivo, Cumbre Kids Plus. Es nuestro canal de podcast exclusivo para seguidores en Patreon. Publicaremos todos nuestros nuevos episodios, Cráneo, Camaleón, Buenas Noches Cráneo, en un solo lugar. Incluiremos extras exclusivos para que los disfrutes en cualquier momento. Disponible en Apple Podcasts, Spotify y tu plataforma favorita. Únete ahora y no te pierdas nada. Dejaremos más información en la descripción de este episodio. Agustín, qué bueno coincidir contigo para hablar sobre los increíbles orangutanes. Antes de indagar más, cuéntame si tienes algún animal favorito. Es una pregunta difícil para mí porque como director de biología del Zoo de Madrid, pues me cuesta decantarme por solo una especie porque tenemos muchas, ¿no?, en los distintos parques. Pero te puedo decir que siempre he tenido debilidad por los primates en general. Y en particular los grandes simios, pues siempre me han gustado mucho porque, bueno, pues como seguramente sabréis, son los animales más próximos a los humanos, más parecidos a nivel genético y también de los más inteligentes. Claro, y es una buena forma de comenzar esta conversación. De lo que me estás contando sobre tu debilidad por los grandes simios, podríamos decir que los orangutanes entran en esta categoría. Sí, los orangutanes son unos primates, son simios, están dentro del grupo de los grandes simios y bueno, pues son animales que se distribuyen por la zona de Asia, de Indonesia, en las islas de Borneo y de Sumatra. Ok, y es que estas islas, niños, cuentan con varias extensiones de bosques tropicales lluviosos que proporcionan el hábitat natural necesario para su estilo de vida arbóreo. Los árboles altos y frondosos de estos bosques le ofrecen refugio y una abundante fuente de alimentos y además son súper inteligentes, Agustín. Son animales que tienen una gran inteligencia, viven en unidades familiares, pero no tan grandes como, por ejemplo, las de los gorilas o las de los chimpancés. Estas unidades son mucho más pequeñas y sobre todo, pues es la hembra con las crías y luego, pues en la época de reproducción con los machos también. Perfecto. Esto me da pie para ir a nuestra primera pregunta de nuestros camaleones. La primera es de Emilia. Hola, Emilia. Hola, camaleón, soy Emilia, un mesoso, tengo 5 años. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un orangután y un chimpancé? ¡Chao! Bien, pues muy buena pregunta, Emilia. Los chimpancés y los orangutanes, te diré que sí están emparentados genéticamente, pero digamos que nosotros los humanos estaríamos más próximos a los chimpancés. Los chimpancés son grandes simios africanos, solo viven en África, sobre todo en la zona central de África, y los orangutanes son de Asia, de Borneo y de Sumatra. Ok, pero a simple vista, ¿cómo podemos diferenciarlo? Como mejor puedes diferenciarlos es que los orangutanes son pelirrojos, tienen el pelo rojo, rojizo. Y sin embargo los chimpancés son morenos, tienen el pelo negro, ambos tienen los brazos largos, los machos de orangután son un poquito mayores que los de los chimpancés, pero sobre todo la característica que mejor se ve, que te comento, es el color del pelo. Bien, Agustín, dices algo sobre la proximidad que tenemos con los simios, que me da curiosidad, pero no solo a mí, también a los niños. Y esta pregunta es de nuestra curiosa Isabela. ¿Por qué evolucionamos de la familia de los simios y no de otra familia de animales? ¿Por qué evolucionamos de los simios y no de otra familia de animales? Es la pregunta de Isabela. Bueno, pues Isabela, es buena pregunta también. Pero bueno, pues esto nos lo tendría que decir la evolución. De alguna forma, nuestros antecesores, nuestros parientes más próximos que vivían hace muchos miles de años, lo mismo que los de los orangutanes y lo mismo que los de los gorilas, pues bueno, eran muy inteligentes, eran animales que se adaptaban muy bien a los cambios de su entorno. Y sin embargo, bueno, pues los ancestros nuestros pues se especializaron en salir de la selva,
en ir a las zonas de sabana, a zonas más abiertas, donde había menos árboles. Ah, ok. Entonces, quienes estudian la evolución dicen que nos fuimos alejando de esas manadas y nos fuimos adaptando a este hábitat que hoy tenemos. Sí, por lo que dicen los científicos que estudian este tipo de cosas, empezaron a utilizar más los brazos y las manos. Entonces, el empezar a utilizar y a poder manipular y a poder hacer muchas cosas con sus manos, nuestros antecesores empezaron a desarrollar también el cerebro. Claro, entonces al desarrollar su cerebro pudieron adaptarse más rápido. Esto les fue separando a su vez de los antecesores de los gorilas o de los chimpancés. Porque hay veces que se piensa que los chimpancés, los gorilas o los orangutanes son nuestros antecesores, que están menos evolucionados que nosotros. Y esto no es así. Ellos están también evolucionados, pero han evolucionado de otra manera distinta a la que hemos hecho los humanos. Ok, muy bien. Entonces, niños, podemos pensar que cada especie evoluciona de manera diferente según su entorno. Mientras los antepasados de los humanos se adaptaron a vivir en la sabana abierta, desarrollando habilidades para caminar largas distancias y usar herramientas, los orangutanes se especializaron en vivir en las copas de los árboles. Esto no significa que una especie sea más evolucionada que otra, sino que cada una encontró su propia manera de sobrevivir y prosperar en su entorno específico. Así, la evolución nos muestra cómo los seres vivos pueden adaptarse de formas variadas y sorprendentes según sus necesidades y el lugar donde viven. Ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestro momento camaleón? Nuestro podcast se vuelve a un tono misterioso, como el camaleón, para descifrar el animal que pronto van a escuchar. ¿Qué animal será? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Agustín, hay todo un tema con la infancia de los orangutanes. Se dice que es muy extensa. Todos ellos se caracterizan por tener efectivamente una infancia, una época en la que son niños, pues prolongada, que dura bastante tiempo, y unos cuidados de sus madres, pues también bastante extensos. Sí, de hecho es muchísimo, entre 6 y 8 años. ¿Y por qué esto ocurre en esta clase de animales? Porque, por ejemplo, los perritos no tienen un periodo tan largo siendo cachorros. Esto ocurre en todos los animales que tienen una gran inteligencia y tienen un gran desarrollo cuando son pequeños, sobre todo de lo que es el cerebro y de la inteligencia. Entonces, estas infancias, épocas tan largas, les ayudan a poder aprender todo lo que les van enseñando sus madres, en este caso, y a poder, ya digo, desarrollar pues, sus comportamientos, su inteligencia y su sociabilidad, que es pues todos los comportamientos relacionados con la parte social, con el resto de congéneres de su especie. Me encanta, qué interesante. Por acá Emma nos está haciendo una pregunta. Hola, Emma. Hola, me llamo Emma, tengo 9 años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿cómo es que los orangutanes cuidan a sus bebés? Hay que tener cuenta que los orangutanes cuando son pequeñitos, cuando nacen, ocurre como con los humanos, que están muy desvalidos, no pueden casi moverse por sí mismos, al principio pues no ven bien. Tienen poca fuerza para moverse por las ramas, entonces sí conservan el reflejo de poder engancharse a las madres. Cuando son muy, muy pequeñitos, los primeros días los llevan siempre en el vientre y además a la vez van mamando, van comiendo leche del pecho de la madre. Y luego cuando son un poquito más mayores y las madres se mueven por la jungla, por la selva, los transportan en la espalda. Esto se llama transporte dorsal. Y bueno, pues al contrario que, por ejemplo, pues no sé, los felinos, que también cuidan de sus crías, pero no tanto, los orangutanes pasan mucho tiempo con sus madres, respectivamente. Pues creo que yo no me he alejado mucho de mis antepasados, los simios, porque mi madre me cuenta que nunca quería dejarla, la perseguía a todas partes. Y seguramente hay unos cuantos camaleones así también por aquí escuchando.
Bien, pero sigamos escuchando más preguntas. Hola, soy Lucas y vivo en Monterrey y tengo 6 años. Y mi pregunta es, ¿no salen gusanos cuando nacen? ¿Saben colgarse en los árboles? Pues mira, Lucas, nada más nacer no. Nada más nacer no son capaces todavía de colgarse. Cuando ya son un poquito mayores, ya empiezan a poder colocarse en la parte de la espalda de la madre, y ahí es cuando pasadas unas semanas ya empiezan a poder moverse más y poder desplazarse por los árboles, por las ramas, y la propia madre les enseña. ¿Y la madre es la única que les enseña a balancearse en los árboles? A veces también pues ayudan otras hembras que hay en el grupo, en el caso de los chimpancés, por ejemplo, que a veces son las tías. O en el caso de los gorilas, por ejemplo, pues también ocurre algo parecido. Pero siempre, cuando son muy pequeñitos, les pasa como nosotros los humanos, que son, en este caso, las madres las que tienen que transportarlas y llevarlas. Ya, ¿y qué otras cosas les enseña mamá orangután durante estos 7 u 8 años? Pues en este caso, las madres les enseñan todo lo relacionado pues, con la supervivencia en la selva, desde qué comer, desde qué frutos hay que tomar, cuáles son ricos, cuáles son peligrosos porque pueden ser venenosos, en qué momento hay que tomarlos, cuando están maduros y no producen pues dolor de tripa, por ejemplo. Esto se lo enseñan las madres. Luego también algo muy importante es los posibles animales peligrosos, como serpientes, por ejemplo. Pues intentar huir de ellos, intentar no acercarse a ellos, tenerles miedo. Ok, muy importante. Y creo que hasta en eso nos parecemos, porque también solemos tenerle mucho miedo a las serpientes. Sí, algo muy importante también es buscarse cobijo por la noche, el fabricar sus nidos donde dormir y poder estar seguros durante la noche. Luego también, lo mismo que con nosotros los humanos, pues se aprende a alguna manera a relacionarse con otros individuos, pues con otras crías. Muy cuidadosas esas mamás orangutanes. Bien, niños, pero ¿qué les parece si seguimos escuchando el animal misterioso? ¿Será un koala? ¿Será un cerdo? ¿Será un caimán? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Ok, antes de seguir a todos los padres, les cuento, para saludar a tus peques, solo tienes que subir una captura de pantalla compartiendo Camaleón con tus amigos. Lo puedes hacer por el enlace que estamos dejando en la descripción de este episodio. Hoy vamos a saludar a Ramón Paleo y sus peques Dorian Paleo y Darío Paleo desde Celaya, Guanajuato. A Celeste Campa y sus peques Emiliano y Emma desde San Diego, California. A Isabel Garza y sus peques Roberto e Isabela desde México. Y a Isabel Dunín y su peque Catalina Paz desde Lima, Perú. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado. Espero que estén disfrutando muchísimo estos podcasts. Agustín, pero eso de que las mamás les enseñan en ese tiempo a socializar con otros, ¿qué tan acertado es? Porque he escuchado que son animales solitarios. ¿Cómo se relacionan estos jóvenes orangutanes una vez que empiezan a dejar a su mamá? Aquí hay un poco de diferencia con respecto a otras especies de grandes simios, y también a dónde estén viviendo, porque, por ejemplo, en la selva, la mayor parte de ocasiones, los machos son siempre solitarios y no se relacionan con las hembras o con las crías en ningún momento, con las hembras solamente en la época de reproducción. Entonces, los orangutanes, en este sentido, en la selva, tienen menos capacidad de interacción, de interactuar con otros individuos. Ok, ¿y en otros ambientes? Por ejemplo, en los zoológicos, en el Zoo de Madrid tenemos un grupo de orangutanes pues digno de venir a verlo, porque tenemos varias crías, tenemos un macho impresionante que se llama Daji, tenemos varias hembras, y las hembras pues se relacionan bastante entre sí y con las crías. Los orangutanes son más solitarios que otros grandes simios, pero aún así hay entornos en los que son capaces de sociabilizar
y de bueno, pues tener unos lazos afectivos entre ellos, incluso a veces pues de cooperar, de poder ayudarse entre sí. También por lo mismo que decíamos de que son animales muy inteligentes y eso también les permite adaptarse de mejor manera. En investigaciones que hacen algunas personas que estudian su comportamiento, pues los resultados son tan elevados y tan potentes, prácticamente ya digo, como con los chimpancés. Son capaces de solucionar pues problemas físicos, problemas de, pues por ejemplo, nosotros en los zoos les ponemos pues como unos puzzles, como los puzzles que hacéis vosotros para montar unas fichas con otras, pues se les pone algo parecido para que ellos luego consigan una recompensa, que puede ser, pues no sé, pues una manzana, o puede ser algo rico que les guste, ¿no? Y entonces, pues ellos son capaces de pasar horas intentando resolver el problema hasta que lo consiguen. Sí, verdaderamente son increíbles. Ojalá tenga la oportunidad algún día de ir a ver a Dahi. Agustín, ¿qué desafíos enfrentan hoy los orangutanes? Les ocurre una desgracia desde hace muchos años y es efectivamente, como ocurre en casi todas las especies animales, la pérdida de hábitat. Los orangutanes viven en las selvas muy intrincadas, con muchísima vegetación, muchos árboles de Borneo y de Sumatra. Y bueno, pues desgraciadamente en muchas ocasiones estas selvas se cortan, los árboles se quitan, los troncos, pues para vender esas maderas tropicales que son tan caras. Luego también, debido al aumento de la población humana, se han quitado bosques y en su lugar se han puesto tierras de cultivo. Se han utilizado muchas de las extensiones en las que antes vivían los orangutanes para cultivar aceite de palma, un tipo de aceite que se consume, que necesita mucha extensión de terreno. Entonces, claro, cuanto menos territorio tienen los orangutanes, pues más tienden a desaparecer. Claro, y ningún ser vivo puede sobrevivir a la pérdida de su casa o el ambiente que necesita para comer y desenvolverse. Bien, Agustín, estamos llegando al final, pero vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido y volvemos para despedirnos. En este episodio sobre los orangutanes hemos aprendido que estos grandes simios viven en las islas de Borneo y Sumatra, en los bosques tropicales lluviosos. Son extremadamente inteligentes y viven en pequeñas unidades familiares, principalmente formadas por hembras y sus crías. Se diferencian de los chimpancés por el pelo rojizo y mayor tamaño. Evolutivamente, mientras los antepasados humanos se adaptaron a vivir en la sabana abierta, los orangutanes se especializaron en las copas de los árboles. Las madres orangutanes cuidan y enseñan a sus crías todo lo necesario para sobrevivir en la selva, como qué comer y cómo moverse entre los árboles. Aunque son solitarios en la naturaleza, en los zoológicos pueden tomar lazos afectivos y cooperar entre sí. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido demasiado. Despídete de todos los niños. Bueno, pues en este episodio me gustaría centraros el mensaje de lo importante que es la inteligencia en algunos animales muy parecidos a nosotros y el poder estar durante mucho tiempo en contacto con sus madres. Entonces, lo que me gustaría es que valorarais el contacto que vosotros tenéis con vuestros padres y lo que os enseñan ellos en el día a día, porque eso os va a servir muchísimo a lo largo de vuestra vida. Lo mismo que les ocurre a las crías de orangután, que si han estado atentas, si han aprendido lo que les han enseñado sus madres, después pues podrán conseguir vivir en muy buenas condiciones en la selva, saber qué comer, saber qué no comer, a dónde dirigirse, dónde poder estar. Muchas gracias a vosotros. Y para todos los que quieren seguir escuchando sobre los orangutanes con Agustín, hemos dejado un extra en nuestro canal de Cumbre Kids Plus. ¿Y qué es Cumbre Kids Plus? ¿Lo recuerdas? Bueno, es un canal de podcast exclusivo para nuestros seguidores en Patreon. Publicaremos todos nuestros nuevos episodios de Cráneo, Camaleón, Buenas Noches Cráneo en este canal, todos en un solo lugar. Incluiremos extras como preguntas, las preguntas que vamos a dejar, por ejemplo, de los orangutanes, para que los escuches fácilmente en cualquier momento, incluso mientras viajas. Está disponible en Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma favorita. Dejaremos más información en la descripción de este episodio. Ok, Isa, acabamos de escuchar a Agustín hablar del orangután y cosas interesantes que hasta tú participaste allí en esas preguntas. ¿Qué aprendiste? Aprendí que los orangutanes... ¿Con grangrutanes? Con grangrutanes. Que los congrangutanes
orangutanes, que los orangutanes pues son descendientes de nosotros debido a que nosotros portamos la gran inteligencia de ellos. Entonces, de los grandes simios. Sí, entonces evolucionamos de ellos. Y un orangután muy travieso que hizo que creáramos esta especie, que se salió de su hábitat, se fue a otra cosa, y luego otros se lo siguieron y así, hasta que todos se mudaron y llegamos a esta generación de los humanos. ¡Wow! ¡Qué gran conclusión! Sí. De la evolución. Sí. Me encanta. Perfecto. ¿Y qué otra cosa aprendimos? Que tienen una gran infancia. Eso. Y que yo creo que por ahí dura unos 7 o 8 años, creo. 7 o 8. Uh-huh. Y los cuidan su mamá por ese periodo. Sí. Y que él estaba contando, que me pareció muy chévere, que los animales inteligentes generalmente tienen una infancia larga. Sí. Uh-huh. Que está cool porque nosotros como animales también que somos, tenemos una infancia larga también. Ahora tengo por acá, Isa, si no sabes, el animal secreto del día. Bueno. ¿Será que estás lista? Sí, yo le cierro los ojos. ¿Será un koala? ¿Será un cerdo? ¿O será un caimán? Koala. ¿Koala? ¿Segura? Sí. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Qué dicen los niños? ¿Será un koala? A la cuenta de 3. 1... 2, 3, ¡sí! ¡Es un koala! Te voy a contar una curiosidad sobre el koala, Isa, y es que ese sonido que hacen, llamado billow en inglés, lo utilizan principalmente durante la temporada de apareamiento para atraer a las hembras y establecer su territorio. Exacto. Este sonido puede ser tan fuerte que se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Ese también. Ese sonido también se puede escuchar a varios kilómetros de distancia y es sorprendente cómo un animal tan pequeño puede producir un sonido tan potente. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los niños por escuchar Camaleón. Gracias también a Agustín por enseñarnos tanto sobre el orangután. Isa. Muchas gracias, amiguitos, por escucharnos y recuerden seguirnos en Patreon. El camaleón. Ah, 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 ah. El camaleón. Ah, 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 ah. El camaleón.